historia del Galileo peregrino, que arrastrando en sus brazos místicos al Calvario llegó, con la cruz y a rostro el pecado de un pueblo bélico. Se escuchó los cimientos del mundo, removió al que quiso en los santos y el que quiso los santos. Lágrimas profusas emanaron, confundiéndose en la sangre de su abierto costado, de sus manos, de sus pies, en el madero enclavado, reflejando en su frente. Se escuchó los cimientos del mundo, removió al que quiso en los tópicos y al que hizo los santificados.